Hoy tenemos aquí a María Eugenia Reyes, que es una chica que escribe poesía y que... Bueno, te dejo de echar ahora. Yo conocí a María Eugenia hace una pila de tiempo, lo que pasa es que no me acordaba. Ella lo sabe. Entonces la reconocí hace un par de meses, que vino a uno de los recitales. Y también porque yo la llamé, porque me dieron su contacto para lo que escribe y tal, para recitar aquí. Y quedamos aquí un tal, y me estuvo comentando, me había conocido y tal. Y yo, ah, vale. Estupendo. A mí me habían dicho que era buena escribiendo. Y digo, bueno, pues que venga a recitar, le di fecha, hoy. Tal. Y digo, pero bueno, yo no leí nada tuyo. Así que, bueno, a ver si quedamos, me da un librito y tal. Y un día, hace 4 semanas, en la estantería de mi casa, estaba yo buscando una cosa y veo, María Eugenia Reyes. Digo, que tenía yo el libro. Y digo, qué cosa. Claro. Y es que me lo habían dado en un sitio y estaba dedicado por ella. Digo, mira, estupendo. Así que me hizo mucha ilusión y dije, pues verdad, no habíamos conocido, soy un desastre, pero eso todo el mundo lo sabe. Entonces leí el libro y tal, y la verdad que me alegré de haberle invitado a recitar aquí. Entonces, yo como soy muy malo hablando y presentando a la gente, el que ha estado aquí antes alguna vez, ya lo sabe, algunas presentaciones muy surrealistas, pues, en fin, que lo que hago también muchas veces es escribir un pequeño poemita, que es lo que se me da bien. Entonces a María Eugenia le he escrito un sonetillo para presentarla, y ya cuando yo termine, me callo, y ya que diga lo que quiera. ¿Vale? Ah, no me he presentado, soy Estigo Armontini. Hola. Dice, María Eugenia va en nube de tormenta, sembrando trampantojos en las ruinas. Se nubla la razón cuando se intenta sacarle del corazón tantas espinas. María Eugenia sonríe con tristeza, evoca grises, canta a la memoria. La lluvia es su principal certeza, la lluvia y los sonidos de la noria. Huele a azahar su verso y a pradera mecida por el viento, huele a hiedra, rezuma Andalucía y sabe a Irlanda. Huele a fachada verde enredadera, a leprechaun que escribe en una piedra su nombre y el camino en el que anda. Muchas gracias. Me invitó, le pregunté qué veía él, porque normalmente en los recitales los poetas recitan lo inédito, pero yo llevo 8 años en Argentina y nunca había recitado en Argentina, es increíble verdaderamente. Y digo, bueno, ¿qué te parece si hacemos un recorrido por lo que es mi poesía hasta este momento para que la gente me conozca? Perfecto, haz lo que quieras. Y eso es lo que voy a hacer. Entonces, normalmente el poeta selecciona un poema y luego el clímax, pues indica que tienes que cambiar, hacer, leer, no leer. Yo selecciono alguno y ya iremos viendo. Normalmente me encanta hacer una especie de introducción a cada poema de cómo surgió. No explicarlo porque los poemas no necesitan explicación, pero sí cómo surgieron. Y me gustaría personalmente empezar diciendo que es para mí la poesía. Si estuviera aquí Ismael, me diría que eso es falso y que él está totalmente en contra. Pero para mí la poesía es un don, principalmente, es una carga también. Es algo que al poeta le duele cuando lo recibe, porque la belleza duele, y tiene que doler, un buen poema tiene que doler. Y luego duele porque tienes que trabajar con las palabras, intentar plasmarlo sobre el papel, como cualquier forma de arte. Pasa lo mismo con el pintor, con el músico, y para mí es un don. Y por eso le decía a Stewart que si algún poema le gusta, tengo claro que no es mío, que me ha sido dado. Yo soy el instrumento. El primer libro se llama Nuestro nombre en las piedras y siempre la gente me pide, explícalo de las dos partes, explícalo de las dos partes. Vale, las dos partes es que creo que nos encontramos en lo que nos rodea. Nuestro nombre, lo que somos, lo encontramos en lo que nos rodea, en las piedras, en los paisajes, en la realidad. Y por otra parte, yo hace mucho tiempo, tenía 18, 20 años, estaba leyendo el Apocalipsis y me impresionó saber una de las partes que dice que el día de mañana vendrá el Cordero y nos entregará a cada uno una piedrecita blanca con nuestro verdadero nombre escrito en ella.
y eso me dejó tocada, yo creo que ya para siempre, saber que tengo un nombre que todavía no conozco y que toda mi vida tengo que ir descubriéndolo, ¿no? Eso es bastante. Son los dos últimos poemas que voy a leer que hacen referencia a eso. Voy a empezar por el único poema de humor de todo el libro. Se llama De cómo nos hicieron prisioneros largas horas en el templo del saber. Voy a situarme. Yo tengo una amiga que es poeta, tiene un grupo de poesía, ya cada una está desperdigada por toda España. Los invitaron a recitar a Pamplona. Y el recital fue en un museo. Entonces, al terminar el recital, el hombre se empeñó en enseñarles el museo. Estaban cansadísimos, pero ese buen hombre haciendo su labor total. Que me hizo muchísima gracia ver cómo un gesto amable de cultura se convierte en una pesadilla y lo plasmé. Enjuto, blanquecino y cejijunto, el caballero del museo soltaba, saltaba, sílaba a sílaba. Aquí capiteles, capitales, tales y tales, que se calle. De una vez que a la calle nos eche, que nos dan las 8, las 9, las 10, que cierren la bocaza al marqués o al conde o lo que sea. Que si Santa Numila y Santa Lodia nos amparen desde el siglo catacún, iba aquel hombre incombustible contándonos la historia de nuestras vidas, nacimiento, vida y milagros de... ¡Ay, San Jacinto querido, que cierre ese buzón que hasta correos tiene horario! La primera, segunda, tercera, cuarta planta, el museo más largo del mundo conocido. Y nos dieron las 10 y las 11 y entonces, a las 12 hizo paz. Se le acabó la cuerda a aquel muñeco y bajamos despavoridos a la salida, maldiciendo el saber de los pedantes. Bueno, hay una cosa que a mí me sigue entusiasmando desde que empecé a escribir poesía, que es el hecho de tener amigos que, aunque estén en la otra punta del mundo, nos llamemos y nos contemos los buenos versos que hemos hallado, ¿no? Porque ya digo que es un don. Es una sensación y una experiencia que, bueno, a mí no me gustaría perder nunca. Y escribí un poema que habla de esto mismo, ¿no? Se llama Versos telefónicos. Tu voz que llega relampagueando, trae retazos de tiempo detenido, una burbuja lenta que rompe el tráfico y las prisas, se calla todo. Veo correr piernas ajenas en un silencio incomprensible, figurillas ridículas cargadas de bolsas y de libros. Van desapareciendo, los aspira la nada hacia un remolino oportunísimo, pero cuando termina el verso último, todo empieza de nuevo. Esa llamada tuya debería durar toda la vida. Este que voy a leer ahora es mi hijo predilecto de este libro. De hecho, es el que le da nombre al segundo. Es un poema de amor, de desamor, de adiós, de despedida. Se llama Fabricante de ruinas. Arrastras mis ruinas en tu nombre. Construyo torres en las frases que me hablaban de ti. Porque tu nombre demuele las horas, van desplomándose mientras te pienso. Fabricante siempre de ruinas, lo arrasas todo. En medio de la nada, levantaré castillos en los nombres de las cosas, pensando nuevas piedras de piel para los muros, y bloque a bloque construiré el olvido, ciudad dichosa para los heridos de muerte. Bueno, este otro poema, también uno de mis favoritos, ¿no? Como quien busca sus zapatos por el suelo. Yo creo que todo el mundo ha tenido alguna vez esa sensación, ¿no? De levantarse de la cama y... con los pies, ¿dónde están mis zapatos? Se me pasan los días como quien busca sus zapatos por el suelo al despertar. Encontrar de nuevo tus ojos entre el ruido derribó de un golpe el muro frágil de los años. Y parece que fue ayer, y parece que es ayer, y duele. Me vive dentro un vacío ridículo y triste, como un borracho gritándole a la lluvia. Una nostalgia nueva y absurda de remake ficticio. Una burla del tiempo y la memoria, como quien busca sus zapatos en el suelo. Yo he olvidado que llevo descalzo. La segunda parte, porque el libro está dividido en tres, se llama Glosolalia. Cuando lleguéis a casa, quien no lo sepa, lo busque en el diccionario. Pero tiene todo su sentido que se llame Glosolalia. Entonces, un poema de amor. Es que, claro, yo escribí este libro, recoge mi poesía entre los 20 y los 27 años. Entonces ahora lo veo, tiene grandes verdades dentro, pero como muy maduro, y este es uno de los poemas que dice, qué tierno, ¿no? Qué tierno. Se llama Todas las cosas. Se llamaba Omnia, pero queda muterante, los nombres en latín, los títulos en latín. Entonces se lo quité, Todas las cosas.
Eres como un cielo recién pintado de sábanas con nubes. Tus ojos son el mundo desde el que miro, para ver las cosas por dentro. Despacio, susurrando, con caricias, y una luz de champán en días de fiesta. Son tus labios como el olor a ceras de mi infancia, creando nuevos mundos. Tu fuego en mi camino, amigo, compañero, me hace subir a lo más alto y ver secretos escondidos. Todas las cosas en tu risa, serena como un mar a la deriva. Abrázame muy fuerte y no me sueltes nunca. Tu abrazo es como un sol dentro del pecho. Bueno, se oye bien, ¿no? ¿Se oye bien? Vale. Este se llama Sin Palabras. Bueno, no, voy a leer uno que me gusta casi más. Se llama De tu mano. Dame tu mano, que me cuente pequeñas verdades infinitas. Huele a azar vivido y me traza el camino hasta tu cuello, tan marzo y tan abril como el otoño mismo. Tus caricias me saben a esta primavera a los grados justos para salir sin el abrigo. Mi nariz te recorre inquieta desde la frente a la barbilla y al llegar a tu boca, todos los naranjos me esperaban despiertos en tu boca. Vale, dejo el de Sin Palabras y ahora voy a mi segundo hijo predilecto, ¿vale? Fue mis primeros coqueteos con el surrealismo. Hay veces que lo que quieres expresar, las palabras se quedan cortas. Entonces lo único que le queda al artista es mezclarla, estrujarla y poner cosas juntas que aparentemente no tienen ningún sentido, pero que expresa mucho más de lo que lo harían en su orden normal de frase, ¿no? Entonces se llama Silencios Contigo. Que salgas de mis huesos un silencio, que se una a tus huesos cada noche, porque sabes hablarme sin palabras y eso es lo que quiero. Caliéntame en los pliegues de tu sangre, caliéntame esta noche, pues el mar está cerca, pero no lo bastante. Y piérdeme, acaríciame contra tus latidos, respirándote, hazte brazos y yo seré tus dedos, y porque sé mil maneras de equivocarme, hazme silencio que se mezcla en tu corriente, un mar de piel y huesos en silencio y que las olas de tu sangre me besen en la frente como un niño enfermo, un ovillo de espinos mecido por tu carne. Bueno, este es un poema, a mí me encanta, es un poema de Siempre Contigo, ¿no? Palabras al novio. Cuando todo se llueva sin remedio y olvide hasta mi nombre, háblame. Cuando olvide mi voz y me pierda en los charcos, háblame. Cuando desaparezca hasta la lluvia porque todo sea lluvia, háblame entonces de cuando te entregué, bajo una luz que nunca miente, mis manos y mi voz, mi nombre para siempre. Bueno, estaba escuchando la piel de tu corazón. Va cada vez más abajo. Sí, sí. Pues me voy a ir directamente a los dos últimos, ¿vale? Ah, bueno, este a la gente le gusta, le suele gustar. Es de mi experiencia en Irlanda. Me gusta porque yo pasé 2 años en Irlanda justo antes de venir más de gira y claro, ya yo iba a aprender inglés, entonces ya me preocupaba yo de que no tuviera relación con nadie que pudiera hablar español. Trabajaba con irlandeses, vivía con una irlandesa, mis amigas eran irlandesas y entonces por la noche me explotaba el cerebro. Por la noche soñaba en inglés, pensaba en inglés y claro, salió este poema. Todos los perros ladran en el mismo idioma. Me aliviaba mucho escuchar a los perros, ¿sabes? Uy, como en España. Entonces, está dedicado a mi padre, If You Ever Feel Lonely, el subtítulo. Si alguna vez te sientes solo, siéntate a escuchar en qué idioma ladran los perros. Cuando el frío sea extraño y se derritan tus manos al calor de otro fuego, añorando viejas costumbres de tierra y de caricias, de palabras que saben a tu sangre. Entonces, como un himno, surgen los perros en la noche ladrando sus derrotas, llorando el mismo idioma que recordabas, y la soledad de una calle es de pronto la soledad de todas las calles, y tu soledad se vuelve un himno que al cantarse, como el silencio, desaparece. Y me voy, yo creo que sí, a los dos últimos, los dos que explican
el título del libro, Nuestro Nombre de las Piedras, 1 y 2. A veces se me vuelven los días inquietos intentando encontrar tus respuestas en las piedras. Ando como un loco leyendo las estrellas, aprendiendo el tarot de tu silencio. Cansado y sin mi nombre me siento y me distraigo, mirando los riachuelos que brotan de la nada, los cisnes semiocultos tras el verde que cuelgan la ribera, a punto de caer en la corriente. Me pierdo por completo en las escenas detenidas, perfectas como un guante, y veo entonces las palabras temblando en cada imagen, y es el grito que anuncia tu respuesta. Y el otro. Yo que he visto el cielo de Irlanda sin una sola nube, no he visto aún tus ojos de ternero, oscuros, negros como un lago en la noche, un lago sin orillas. No me han tocado, pero sé que están mirándome. Puedo oír cómo me besan en silencio, igual que tu manera de decir mi nombre. Mi nombre en tu voz es lo que soy. Cada sílaba será más yo que mi carne. Y sin ninguna duda sé que vendrás a decir mi nombre, a decirme, igual que he visto el cielo de Irlanda sin una sola nube. Este, que todo el mundo a primera vista piensa que es el libro más triste, todo gris y lluvia. Bueno, en realidad un poco sí, porque fue acabado de llegar a Algeciras y... Todo era nuevo, el trabajo era nuevo, demasiadas cosas de golpe, demasiadas cosas. Entonces, hay mucha lluvia, es cierto, pero todos los poemas tienen esa luz de fondo que yo creo que es lo que para mí es la vida, ¿no? No sé, y de esta selección que hice, pues voy a saltarme alguno. Por ejemplo, esta no, esta sí. Se llama Besarte. Besarte es irte descubriendo. Descubrirte es ir amándote detrás de cada esquina, de cada pliegue de tu sangre. En una isla inmensa de recovecos, de manantiales subterráneos. Igual que un náufrago quiero morir descubriendo tu isla. Eternamente seguir siempre conociéndote incansable, continuar después del tiempo, recorriendo tus caminos, encontrándote, encontrándome. De Algeciras, que nadie se lo tome mal, que ahora me encanta Algeciras y la decimos, pero fue duro. Entonces, lo que siempre me ha encantado es la belleza impresionante que tenemos alrededor, y eso no se paga con nada. Camino de Algeciras, mi poema más corto, 4 versos. Girasoles cabizbajos al atardecer, colinas amarillas al poniente, un charco de hermosura en un yermo que se tiñe de morado. Que no es yermo, que ya digo yo que no es yermo. Es que es una preciosidad, pero hasta que lo encuentras, ¿no? Yo tengo una amiga que tiene la virtud de ser feliz, pero no esta alegría de risa y ruido, ¿no? Esta alegría profunda en la que nunca nada es malo y nunca la gente es mala, que eso yo le envidio mucho, ¿no? Además tiene una forma de pensar, dice siempre que ella no espera nada de la gente, porque como todo es don, pues así todo lo que le venga es para estar alegre, ¿no? Es para estar agradecido. Entonces le escribí una oda, pero una oda a su tristeza, porque su tristeza es la que yo quisiera para mí. Qué triste esta tristeza, qué ganas de llorarlo todo. Mi tristeza de hoy es como la tuya de siempre, la tristeza de un niño que contempla cómo destrozan otros lo que él ama. Recorrí miles de caminos confusos que me llevaban a su encuentro, pero ninguno es la tristeza. Mi tristeza de hoy es como la tuya de siempre, la que no pudre ni envenena, tristeza sola y simple como salida de un crisol, como tuvo que ser la tristeza primera del mundo, ver el amor trocado en otra cosa. A Marisa, que está sentada al fondo, porque una de las primeras cosas bonitas que yo vi cuando vine a Algeciras fue el faro. Me llevó a Tarifa, cerca de Tarifa, ya ni me acuerdo qué sitio era, la verdad, pero me hizo cambiar de vida. Entonces se llama Para recordar de dónde vengo.
Yo venía con mis callejones cansados de tanto tedio, de tanto no encontrar. Y con mis callejones a cuestas y mis antros me llevaste hacia el mar, a una playa sin puerto, a una playa sin huellas, sin callejones, sin sombras. A un lado el faro viejo esperando oscuro la señal, al otro lado el sol despidiéndose despacio del faro y de nosotros. Nosotros dos figuras en la playa, dulcemente castigados por el viento. Dos sombras alargadas a la luz morada de las olas. Vimos encenderse una a una las luces diminutas de la noche. Ceuta, las montañas, el faro, mi hogar contigo. Ahora, a la gente le gustó mucho, es muy pictórico. Yo pintaba, ya no tengo tiempo, pero pintaba. Y entonces, mucha de mi poesía es color y descripción. Y este libro, entre otras cosas, parece triste porque coge la etapa en la que creces, pasas. Bueno, de hecho, la cita de la entrada, todos los libros tienen una, si la encuentro, dice: sin darse cuenta de que nadie iba detrás, siguió corriendo, se quedó solo, dando tumbos en la frontera entre dos tiempos. Es de Javier Salvago, y yo me sentía así, digo, estoy entre dos tiempos. La época joven, en la que sales con la gente, descubres la vida, haces cosas, viajas, estudias, aprendes, y de repente la gente se casa. ¿No? La gente se casa, que es de vida, cosa natural, llega casi el entorno a los 30 años, ¿no? Y dice, muy bien, llamo a esta, no puede, la otra está con los niños, aquella dice, ¿qué le pasa a la gente? Te puedes casar, pero hija, ten vida, ¿no? Yo tengo amigas de todo tipo, ahora ya va, porque eso es aprendizaje, luego van con los niños a cuestas, a todas partes, perfecto. Es esa sensación de decir, ¿qué ha pasado? De repente he seguido corriendo y me he quedado sola, no llevo a nadie detrás. ¿Qué ha pasado con la vida? ¿Llego pronto? ¿Demasiado tarde? ¿No? Entonces esto describe eso, describe uno de esos encuentros con una de estas amigas, ¿no? Apenas un instante, se llama. La luz, como un reloj de sol anclado en la roca, iba mudándose. Primero entraba a raudales por la estancia. Yo iba mirando tus palabras, las tocaba con los dedos, intentando saber si eran las mismas de hace años. Palabras que traían rostros, olores, vientos confusos de nuestros 17 años. Paladeaba tus palabras, me perdí en ellas. ¿Cómo nos reímos? Reímos nuestro dolor como si ya no doliera. Ahora la vida es otra y estábamos en tu salón, un salón nuevo con objetos que no conozco. Y volviendo de tus palabras habían traído apenas un instante después una franja de luz anaranjada que moría entre las tazas. Un poema de amor, de mis favoritos, ¿vale? Dicen los que leen poesía, los que leen mi poesía, que los poemas mejor que tengo son los de amor. Será porque tengo el mejor amante del mundo. Gracias, pero no. Prefiero vivir como un ciego y a tu lado, que aspirar por cada poro toda la luz del mundo y sus olores. Vivir a oscuras de tu mano para siempre será más luz que aquellas otras sendas a las que dije no por ir contigo. Un solo instante contigo hace aullar la duda como a un perro moribundo. Prefiero el dolor compartido de tus cargas a vivir sin ellas de otros besos, a morir por otras manos que parecen, pero no. Stewart, yo, mi memoria y yo tenemos una relación de amor-odio, porque duele mucho, ¿no? Escarcha. Todos los días son invierno en este maldito rincón que es mi memoria. Por más que intento, no hay verano en los fondos que envuelven las palabras. Es inútil entonces intentar ser feliz, una ilusión tal vez en el presente. Una quimera, si al mirar atrás lo cubre todo este velo de escarcha. Durante mucho tiempo, la brisa fresca de los parques en otoño fue tu nombre. Los naranjos repletos de azahar fueron tu nombre. Cuando venían los aires plateados del sur, tú venías con ellos sin remedio. También cuando venían tus manos y las sílabas que solías susurrar, venían los olores de la tierra, cruzando los océanos del tiempo.
pero un día tu nombre llegó solo, como una balsa sin su náufrago, y ya no dolió más. Y pude pasear entre los eucaliptos y renombrar por vez primera todo lo que fue nuevo antes de ti. Y mi hijo predilecto, El anillo, es un poema a la fidelidad, un canto a la fidelidad. Hay un buque dorado en la tormenta, un barco de metal precioso que no zozobra en nuestra mar picada. Es el ancla dorada en la tormenta. Mi carne y mis naufragios necesitan tus símbolos dorados, cadenas que se aferren a tu nombre. Toma mis manos, quiero llevar en ellas los billetes, atarme a tu libertad para siempre, mirar mi anillo y ver quién eres, y recordar por qué te quiero. Me voy saltando cosas, me hace gracia a mí misma, porque qué distinto es cuando estás en casa preparando y cuando estás aquí. Pues me voy a pasar al último, poema raro donde los hayas. Es una enumeración de lo que para mí es el nombre de la persona amada, ¿no? Tu nombre. Todo lo bueno me recuerda a tu nombre. Humo, musgo, hierba, cenit, escarcha, bruma, niebla, brea, salitre, espuma, girasol, olivo, sauce, almendro, manzano, bugambilla, jacarandá, lilas, nectarina, ciruela, pomelo, banofi, caramelo, hinojo, enebro, ocre, tierna, piedra, labios. Todas estas cosas me susurran tu nombre. Algunos poemas inéditos. Yo tengo dos libros. Uno terminado, que no he movido porque la vida cambia y no sé, yo no tengo el ansia que tenía cuando era joven. Más joven. ¿Sabes qué pasa? Es que, más joven que ahora, yo. Cuando te sientes viejo a los 21, porque eso es lo que tiene el arte, que te hace dolerte desde que eres muy joven, pues ya a los 30 es como la ancianidad, ¿sabes? Sí. La gente es difícil entenderlo. Ya a los 21 me sentí un poco joven. Yo te entiendo justamente. Pues, a mis 23 estoy fatal. Este libro se llama La arena del reloj. Y la segunda parte es un solo poema que se llama Poema de la muerte, pero no os preocupéis, no voy a leer nada, porque la tarde es alegre y hemos tenido un día soleado. No pega. Es mi mejor poema, ¿eh? O sea, es lo mejor que he escrito sobre. Pero es sobre la muerte y es una pasada. Pero bueno, ya cuando se publique, si eso, pues lo digo. Léelo. Eso se llama marketing. No, son muchas páginas. Son marketing. Tengo que intriga, ¿cómo será? Bueno, voy a irme a los dos que más me gustan. Uno, describe bien lo que es para mí ese. La creación poética, ¿no? Ese misterio. Se puede decir que es un metapoema, bueno, no sé. Se llama relámpago, para mí es eso, ¿no? Relámpago. No tiene puntuación, ninguna. Quiero detener las palabras, encauzarlas, hacerlas esperar tras una puerta, pero son un río que brota desde dentro, un arbusto ceniciento que me crece al fondo de una cueva y se extiende. Desde el centro hasta mis miembros me invade cada centímetro de yo. Estoy sin estar, no escucho las palabras me crecen enganchadas. A las ramas del arbusto un Don Quijote, enjaulado, un esclavo del infinito. Si no sé descifrarlo, un esclavo del gozo si viene y veo la luz y ya se ha ido y me quedo. Esclavo una vez más de la nostalgia que acaba de irse. Gracias. El hijo predilecto de este libro es este, El dios de las cosas muertas. Bueno, no hace falta decir nada, ya lo dice él. Señor de las cosas muertas, de las libélulas que flotan aliabiertas en las piscinas, de las hojas ya transparentes flotando en los estanques, del pájaro al que se comen los insectos, del tronco que ya no resucita. Debe haber un dios de las cosas muertas que infunde la belleza a los otoños moribundos, dios de los campos calcinados, terriblemente hermosos, del olor dulce de la fruta que se pudre, del sabor a hierro de la sangre. Debe haber un dios que transforme en tanta belleza el dolor, un dios de las cosas muertas. Como muere el pasado y duele y es hermoso por ser cierto, debe haber un dios que nos hermana en el misterio.
acabado. Viví en Irlanda hace como 8 años, pues volví el invierno pasado, y como ya se siente una mayor, pues salieron los tres que voy a leer y con ello acabo, ¿vale? Viene el tema, suele ser el mismo. Hace solo unos días pensaba que ya estaba todo dicho y que todos los temas habían sido ya diseccionados, analizados, escudriñados, descritos. Pero en verdad no hemos hecho más que empezar. Hay tanta desnudez de la que hablar, tanto dolor fecundo, tanta belleza sin palabras. Este es uno. Y los dos últimos, fijaros lo que es la vida del poeta, ¿eh? En un billete de tren. Por detrás. No está ni impreso. El otoño sigue igual que todos los otoños, también aquí en Irlanda. Las hojas pardas caen muertas sobre el perenne verde, caen secas, bailando, y las veo en la sombra iluminadas por los faros despiertos de mi coche, en una oscuridad interminable, como un número único en un teatro. Siguen cayendo. Yo que pensaba que las estaciones estáticas se congelaron ya al hacerme mayor, cuando pensé que ya no volvería, cuando creí que había agotado todo lo hermoso ya de tanto llenarme los ojos, he vuelto. Ahora que las cosas ya no duelen, pero tienen aún un clavarse muy dentro, anidar en silencio y para siempre, y hacer que nada sea de nuevo lo de antes, un llevar habitantes ancianos en los ojos. Y el último, que es un poema de amor, se llama Manes, muy rápido. El bosque de mis venas se va haciendo más poblado, mis manos anochecen, la claridad del alba se pierde, queda lejos, y llegan las estrellas de la noche de mis manos, que pobladas de manchas reposarán contigo hasta que vuelva el alba. Muchas gracias. Muchas gracias. Menos mal que hemos puesto los micrófonos. Menos mal. Si no. Muchas gracias, María Jiménez, por este ratito tan bueno y tan agradable. A vosotros. Digo, a mí me ha gustado. Sí. Ya ustedes. Directo, me ha gustado. Bueno, normalmente en este ratito que yo digo aquí, cuatro pamplinas, aparte de cuando decís cuatro pamplinas, digo quién va a ser el próximo. Yo soy un desastre y mi mujer estaba muy preocupada. Y mi madre también decía, este niño tiene todo calculado. Pero no, no sabemos quién va a estar el próximo. pasan estas cosas a veces del programa baila, no sabemos. Pero algo haremos. O sea, claro. Yo avisaré por redes sociales, está atento si podéis, si os apetece. Veo muchas caras nuevas. Supongo que son amigos y amigas de María Eugenia, pero os invito a que, por favor, dentro de 2 semanas estéis aquí otra vez. Porque, bueno, lo mismo no es María Eugenia, pero lo mismo está guay también, ¿eh? Bueno, muchas gracias por venir y hasta la próxima.